aquí estamos una semana más. Estamos muy, pero que muy contentos. Y ya os veo que estabais todos deseando con papá, con mamá, con la abuelita, de que llegara la hora del Guati Guati. Pues aquí estamos. Por cierto, ¿dónde estamos? ¡El Guati Guati! Uy, que está todavía el ambiente así un poquito frío. A ver, ¿dónde estamos? ¡El Guati Guati! Ahora lo hablamos, porque vamos a conocer a nuestro cuarto amiguito, Guati Guati. ¿Tú cómo te llamas? Fernando. Oye, Fernando, y tú eres muy grande, muy grande. Tú tienes que tener por lo menos 12 o 13 años, ¿no? ¿Tú cuántos añitos tienes? 7. ¿7? Oye, ¿y en qué curso estás? En primero. ¿Y en qué colegio? En Sofía. ¿En el Sofía? Oye, ¿y tu profesor cómo se llama? ¿O tu señorita? Salvador. Salvador. ¿Y a ti te gusta Salvador como profesor? ¿Es muy bueno? Sí, ¿por qué? ¿Te enseña muchas cosas? Sí. ¿Qué? Dime algo que te haya enseñado Salvador, venga. A estudiar. ¿A estudiar? ¿Tú estudias mucho en casa? Sí. ¿Tú sabes ya leer? ¿Y te costó trabajo aprender a leer? Sí. ¿Sí? ¿Te costó trabajo? Bueno, cuéntame, Fernando, del Guati Guati, ¿qué es lo que más te gusta? El gusano. ¿El gusano te gusta? ¿Tú te lo llevarías el gusano a tu casa? Sí, y bueno, ¿y dónde ibas a meter este gusano tan grande en tu casa? Deshaciéndolo. ¿Cómo, cómo? Quitándole la figura. Ah, que te lo llevas por parte, el gusano. Bueno, ¿y la cabeza, por ejemplo, que es lo más grandote que tiene el gusano, dónde la metería? En el capó. ¿En dónde? En el capó del coche. Ah, en el capó del coche, claro, para transportarlo en el capó del coche. ¿Y el resto del gusano? Toda la cola grande, grande del gusano, ¿dónde lo podemos poner? Arriba en la vaca, ¿no? Claro. Claro, en la vaca. Muy bien, Fernando, pues luego vemos a ver si tú te puedes llevar el gusano para tu casa, ¿vale? ¿Eh? Tú te lo llevas luego. Porque ahora lo que vamos a hacer, Fernando, es conocer a nuestra quinta amiguita, Guati Guati, que también se ríe muchísimo. ¿Tú cómo te llamas? Yolanda. Oye, Yolanda, ¿y por qué te ríes tanto? Oye, Yolanda, ese peinado tan bonito que tienes, ¿te la has hecho tú? ¿Quién te la ha hecho? ¿Quién te la ha hecho? Venga, 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 venga. Mi madre. Mi madre. Y ahora, cuéntame, ¿qué es lo que te has tomado que te entra tanta risa? Dorito. ¿Eh? Venga. Nada. ¿Eh? ¿Qué es lo que te has tomado que te entra tanta risa? Oye, ¿estás feliz? ¿Estás contenta de estar aquí en el Guati Guati? Sí, yo le estoy preguntando a casi todos nuestros amiguitos Guati Guati que qué es lo que más le gusta del programa. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? Los animales. ¿Los animales también? Sí, es un apartado que a casi todos los amiguitos Guati Guati les encanta. Bueno, tú cuando estás en tu casa aburrida por la tarde, que yo creo que tú nunca estás aburrida, pero bueno, cuando estás por la tarde en tu casa que ya has comido, ¿qué es lo que haces? ¿A qué juegas? ¿Eh? A la tienda. ¿A la tienda? Bueno, y juegas con más amiguitas, ¿no? ¿Cómo se llaman tus amiguitas? Shebla. ¿Cómo, cómo? Shebla. Ajá. Pues le quieren mandar un saludo también a ella. Venga. ¿A dónde está? Que está aquí, que está aquí, que está aquí. Venga, pues vamos a darle un fuerte aplauso a ella también. Que está aquí con nosotros. Qué suerte que tu amiguita ha venido también aquí al Guati Guati. Bueno, pues ya tan solo nos queda conocer a nuestro sexto y último amiguito, Guati Guati, que se llama, ¿tú cómo te llamas? Manuel. Muy. Manuel. Ah, Manuel, Manuel, me enteré, Moisés. Bueno, ¿y de qué colegio vienes? El Tomás de Pinilla. Del Tomasa Pinilla. ¿Y ese colegio dónde está? Para que aquellos amiguitos Guati Guati que no sepan dónde está el colegio Tomasa Pinilla. Guadalcacín. En Guadalcacín. Pues Manuel, tú me vas a ayudar a contar una cosa muy especial y todos los amiguitos del Guati Guati tienen que estar muy atentos porque el colegio público Tomasa Pinilla está hoy aquí en el Guati Guati porque han participado todos los alumnos de ese colegio en un programa. ¿Acerca de qué, Manuel? De la brucelosis. ¿De la brucelosis? ¿No? Y cuéntame, ¿qué es lo que hicisteis un poquito en el colegio? ¿Qué es lo que habéis aprendido? Habéis hecho muchas actividades en torno a la brucelosis, ¿no? Sí. Sí. ¿Y a ti te ha gustado esa experiencia? Sí. ¿Te la has pasado muy bien? Sí.
Sí, y como premio os habéis llevado la posibilidad de estar aquí en el Guati Guati. Bueno, tú me querías decir algo que me comentaste antes. Pregúntame quién fue el que... ¿Quién descubrió la brucelosis? Venga, pues yo te lo pregunto. A ver, Manuel, ¿quién descubrió la brucelosis? Un médico llamado Bruce. Bueno, venga, un fuerte aplauso para Manuel. Bueno, pues con todos ellos, ellos son los seis amiguitos Guati Guati que van a estar con nosotros ahora en la tarde del sábado o bien en el mediodía del domingo, si es que nos veis en el mediodía del domingo. Nosotros vamos a continuar. ¿Dónde estamos? Claro que sí, estamos en el Guati Guati y no hay mejor forma de empezar que viendo un maravilloso... Amiguitos, continuamos aquí en el Guati Guati y ahora es el momento de hablar con los seis amiguitos Guati Guati que están hoy sentados en nuestro gusano. Fernando, tú estás muy a gusto sentado en el gusano, ¿a que sí? Sí, porque... ¿Tú eres amigo del gusano Guati Guati? Sí. Sí. ¿Has hablado ya con él? ¿Y qué le has dicho? Que me lo voy a llevar. ¿Le has dicho ya? ¿Has quedado con él? Porque tú te lo vas a llevar a tu casa. Ya. El gusano. Bueno, Fernando, ¿y si tú te llevas el gusano a tu casa? ¿Qué hacemos nosotros aquí sin gusano? ¿Tú nos vas a traer algo de tu casa para sustituirlo? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos vas a traer? ¿Eh? Me acuerdo. Venga, tú, ¿qué juguetes, por ejemplo, tienes tú en tu casa? Una bicicleta. ¿Tienes una bicicleta? ¿Y es muy grande la bicicleta? Sí. ¿Cómo de grande? A ver, ponte de pie, ponte de pie. ¿Cómo de grande? ¿Así de grande? Bueno, ¿y cómo te subes tú a la bicicleta? En los pedales. Ah, que tú te subes los pedales, ¿no? Te montas en el sillín, ¿no? Y vas muy lejos. Bueno, venga, un aplauso para Andresito. Ya te echaba yo de menos en el Guati Guati. Ya me estaba yo preguntando, bueno, ¿dónde estará Andresito? ¿Estará por ahí escondido? ¿Dónde vienes tan tarde? Fíjate que todos los niños llevan aquí ya un buen rato en el Guati Guati. Es que no me han dado. ¿Ha ido a merendar? ¿Perdón? Y bueno, ¿qué es lo que has merendado? Te estás poniendo muy gordo, muy gordo. Me he comido una tarta así de grande. Bueno, ¿y de qué era la tarta? De merengue. Oye, ¿tú crees que a los amiguitos Guati Guati que están aquí... ¿Le gusta la tarta de merengue? Oh, ¡claro! No, sí, tú estás seguro. A ver. Abraham, ¿a ti te gusta la tarta de merengue? Sí. ¿Y tú qué le pondrías a la tarta por dentro? No sabe. Venga, ¿tú qué le pondrías por dentro a la tarta? Chocolate. ¿Chocolate? ¿Mucho chocolate o poquito? Porque yo sé que Andresito es muy exagerado y Andresito le pondría, yo qué sé, ¿cuánto chocolate le pondría, Andresito? ¡Un camión de chocolate! ¡Un camión de chocolate! Y eso no puede ser, eso no puede ser. Oye, ¿y tú qué le pondrías por dentro a la tarta? Chocolate. También chocolate, pero un camión no, ¿no? ¿Un camión le pondría de chocolate? Sí, también. Bueno, Andresito, uy, todavía te estás comiendo esa tarta de merengue. Bueno, Andresito, yo estoy muy contento porque el otro día, hace una semana, estuvimos juntos. ¿Dónde? ¿Dónde fue? En una fiesta organizada por la guardería Blanca Paloma. Una fiesta que organizó la guardería Blanca Paloma. Y fíjate, Andresito, la de amigos que ahora mismo nos están viendo aquí en el Guati Guati y que estuvieron allí con nosotros. Hola. Hola. Venga, pues, Andresito, ¿qué te parece si recordamos esa primera gran fiesta infantil? ¿Que cómo se llamaba? Se llamaba... Chacalapata. ¡Tumba! No, no, se llamaba Yaba Dabadú. Venga, así que vamos a recordar cómo fue ser esa estupenda fiesta. Magnífica fiesta, Andresito. Qué bien nos lo pasamos aquí, ¿sí? Sí, que sí. Fue estupenda. Bueno, pues, Andresito, yo voy a seguir hablando con los amiguitos Guati Guati. ¿Qué te parece si te sientas allí con los amiguitos que están allí en el público?